Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Mujer Brillante, bienvenida señora, bienvenido señora. Arrancamos aquí una nueva tarde por la RCC. Les invito a que se sumen también en las redes sociales porque estamos en todas las redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, estamos como @rcc.py. También puedes seguirnos en Twitter, estamos como @rccpy. También en Facebook, en nuestra fanpage como RCC TV, búscanos y le das me gusta a nuestra fanpage. Acordate que puedes volver a ver cualquiera de los contenidos de la RCC, los de Mujer Brillante y de cualquiera de la programación de la RCC. Puedes volver a verlo en nuestro canal de YouTube, porque tenemos nuestro canal de YouTube. Suscríbete y seguinos ahí en YouTube. También puedes vernos online ahora mismo a través de tu tablet, tu celular o de tu notebook, tu computadora. Puedes vernos en www.rcc.com.py. Así, estamos conectadísimos. No tenés excusas, seguinos en todas las redes sociales y también puedes vernos de cualquier parte del mundo a través de la web, como ya te mencioné. También me puedes seguir a mí en mis redes sociales, @antopacielo en Instagram. Seguime y estamos conectados también a través de todas las redes sociales. Hoy arrancamos una nueva semana, en este lunes arrancamos julio. Señoras y señores, arrancamos oficialmente julio, esta semana que empieza ya con el clima de invierno. Por fin, como tenía que ser, ¿verdad? Tuvimos un junio para mí realmente maravilloso, donde tuvimos todas las estaciones en un solo mes, en una sola semana. Así que estuvo espectacular. A partir de ahora yo creo que ya no se viene más el calorcito. Disfrutemos de este frío, ¿verdad? Ojalá que no baje mucho la temperatura. No soy tampoco muy amante del frío extremo. Pero bueno, arrancamos la semana de la mejor manera. Hoy tenemos un programa genial, vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener a una invitada muy pero muy especial que nos va a hablar de su vida, de sus emprendimientos, de su historia. Así que yo te voy a contar de esto más en el siguiente bloque. Ahora lo que te quiero recomendar es lo mejor para tu familia. Lo que tenés que hacer es ir al supermercado y comprar en la góndola de Lactolanda. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que comprar en Lactolanda? No solamente porque tenés los mejores productos y lo más seguro para tu familia, sino que también porque Roque Santa Cruz elige para su familia y para él, por supuesto, los productos de Lactolanda, porque él sabe que consumir Lactolanda es lo mejor para él, para su desempeño como deportista y también para toda su familia. Por supuesto, eligen los productos de Lactolanda. Hace como Roque Santa Cruz y elegí vos también los productos de Lactolanda, que son geniales. En mi casa tomamos todos la leche sin lactosa de Lactolanda, tomamos el yogur sin lactosa de Lactolanda. Hoy estuve por el súper, allá hacia el abasto, y traje todo lo que había de Lactolanda. Así me fijé luego de que sea Lactolanda, así sin falta. Y traje todo para mi casa, para mis hijas, para toda mi familia, para que toda mi familia disfrute de lo mejor en lácteos. Así que hacelo vos también. Gracias, Lactolanda, por estar con nosotros aquí en Mujer Brillante. Es momento de irnos a un corte. Después del corte ya viene nuestra invitada de hoy. No te muevas. Ya estamos de vuelta, señoras y señores, arrancamos el segundo bloque aquí en Mujer Brillante y es momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos que hacerlo así. La invitada del día de hoy es presentada por Lactolanda, la salud de cada día. Nuestra invitada del día de hoy, ella es empresaria de moda y asesora, es propietaria y gerente general de La Reina Esther. Y también, La Reina Esther es una tienda de venta y alquiler de vestido. Esto te va a encantar, señora, así que quédate con nosotros. Tengo el honor de presentar a Mónica Acuña. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Un placer tenerte acá. Gracias. En el programa. Toma asiento. Por favor, hoy quiero que me cuentes, ya con esta introducción, ya todas nosotras las mujeres ya levantamos la oreja, ya estamos ahí atentas, ¿verdad? Quiero que me cuentes un poquitito, Mónica. Yo sé, quiero también saber después de tu vida, ¿verdad? De tu historia.
Pero vamos a arrancar con la Reina Esther, ¿verdad? ¿Qué es la Reina Esther? Para que la gente se vaya interiorizando, para que la gente conozca también. ¿Y cómo nace esta idea? Bueno, antes que nada, la Reina Esther nace en mi corazón como un sueño que visiona realmente ser facilitadores de la mujer inicialmente a la hora de ella elegir las prendas para vestir en ocasiones de gala, de gran gala, de etiqueta. Pero luego en el proceso, haciendo un exhaustivo estudio de mercado, ¿verdad? Hemos visto la debilidad también que existe en el mercado, o que existía, mejor dicho, de que toda la familia es la que necesita ese asesoramiento integral. ¿Toda la familia? ¿Cómo identifican esto? Porque eso no es fácil. Así como me está diciendo, ¿en qué momento te das cuenta de que...? Porque ese asesoramiento no solamente implica imagen, me imagino. Imagen, estilo... sobre todo realmente lo que tratamos de hacer siempre en la Reina Esther para poder asesorarle a la persona y determinar la prenda adecuada para cada ocasión es llevarla a un autoconocimiento, el conocimiento de su interior. Es ahí donde entra realmente mi profesión como asesora de imagen y las chicas también que están capacitadas para eso. Me imagino que habrás tenido un montón de momentos lindos desde que inició, porque tratar con las personas y trabajar esa parte de la imagen es como que... Te renueva, me imagino, sí. No solamente eso, sino que es como una terapia. Sí, es como descubrir también un tesoro que muchas veces uno no consigue conocer de sí mismo. Uh-huh. Muchas veces las personas levantan estructuras mentales por haber sido la gordita, el gordito, el bajito, la bajita, entonces lo cual luego plasma en su imagen exterior, ¿verdad? Entonces, de ahí que de repente levanta esas murallas, ¿verdad?, en la mente como una contención, digamos, y protección para no permitir aquello que no le agrada y rechazarlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, muchas clientes se dan cuenta de que yo me paso vistiendo de color negro, por decirlo, ¿verdad? Yo no sé por qué mi color siempre es negro, yo no entiendo, vos ves mi armario es negro, ¿verdad? Entonces, ahí de repente entramos ya con la herramienta básica y principal del autoconocimiento y la autoestima, ¿verdad? Conocer realmente su interior e ir a sus raíces. O sea, uno empieza, vos, tu asesoramiento es integral, digamos. Integral, sí. Implica mucho conocer a la clienta. ¿Cómo inicia ese proceso? Sí. Desde tu primera entrevista. En la entrevista, inicialmente, tenemos un formulario, ¿verdad? Que le hacemos llenar. Y la primera pregunta que siempre le hacemos al cliente, ¿verdad? Es, ¿qué es lo que ves cuando te miras al espejo? ¿Verdad? Entonces, el cliente se queda así como descolocado porque realmente es una pregunta que nosotros no nos hacemos usualmente y realmente hay respuestas que son bastante escalofriantes, ¿verdad? Pues muchas veces vemos el rechazo que muchas personas hermosas se tienen a sí mismas, ¿verdad? No teniendo que serlo, ¿verdad? Entonces realmente, como vos dijiste, Antonella, es ya un trabajo más de adentro para afuera, porque lo que tengamos adentro es lo que vamos a exteriorizar finalmente en lo que digamos y lo que vistamos. Me encanta esto que estamos conociendo y hablando, porque realmente entonces ir a un local no es simplemente ir a elegir, sino que es ir a descubrirte a vos misma, sí. Ir a sanar ciertas cosas, sí. Que, o a sacar afuera ciertas cosas que capaz no sabías ni que tenías, sí. o que conocías de vos misma. Entonces es súper interesante poder tener acceso a este tipo de... no sé, yo diría de servicios, ¿verdad? Porque es impresionante, es algo integral. Ahora, contame un poco, ¿por qué la Reina Esther? Bueno, a mí me apasiona mucho la historia de la Reina Esther, la vida de la Reina Esther, y de cierta manera me siento identificada con ella en todas las áreas, ¿verdad? Tanto personal, familiar, empresarial, social. Y la Reina Esther es una mujer elegante, a la luz de la palabra dice que ella era muy sencilla. Entonces, lo que ella sacaba a luz era lo que había en su interior, que fue lo que le enamoró al rey Asuero, ¿verdad? Entonces, va por ese lado, ¿verdad? La historia qué de la Reina Esther. ¿Cómo surgió el nombre? Bueno, yo sé que te inspiraste en ella, pero ¿en qué momento dijiste, no, este va a ser el nombre de mi local? Sí, estábamos en comiendo pizza con unos amigos, ¿verdad? Unos compañeros de iglesia. Y justamente yo estaba debatiendo entre la Reina Esther, entre Ruth, la Reina Basti, ¿verdad? Y uno de los compañeros de célula me dijo, ¿verdad? Mónica, ponele la Reina Esther, porque vos sos igualita a la Reina Esther, me dice, ¿verdad? Y mi líder, ¿verdad? Se llama líder, la capitana, digamos, del grupo, ¿verdad? La que dirige el grupo de oración, me dice, Mónica, ahí está, la Reina Esther, Dios te acaba de hablar, a sí mismo, ¿verdad? Entonces, es como que guarda un poquito relación con el carácter, el temperamento que yo tengo, ¿verdad? De que soy muy tenaz,
trato de ir adelante siempre, a pesar de todas las circunstancias, no me caigo y me levanto, me resisto luego al fracaso, ¿verdad? Entonces tomé este emprendimiento con ese nombre, ¿verdad? Qué lindo. Mónica, yo creo que sí, ¿verdad? Que la respuesta decía lo que te voy a preguntar, pero quiero que vos me puedas responder y también que la gente pueda entender el concepto. A la hora de abrir un negocio y tener todos estos conceptos integrados vos misma, ¿verdad? A la hora de abrir un negocio, ¿va mucho más allá que solamente lucrar o totalmente, solamente hacer un negocio para vestir a las mujeres? Totalmente. Lo que yo siempre pienso, ¿verdad?, que el motor, ¿verdad?, principal debe ser el satisfacer las necesidades del cliente, ¿verdad?, y que esa persona sienta esa plenitud que busca de repente en otras áreas y que no encuentra. Sin embargo, por lo menos en esos acontecimientos que ella vaya segura, más todavía la mujer, ¿verdad?, segura, plena, con esa identidad que a ella realmente le identifica, le realza, ¿verdad?, sus mejores atributos, ¿verdad?, sus mejores cualidades. ¿Cuál es la satisfacción, o sea, la mayor satisfacción que has recibido hasta ahora al dedicarte a esto, al trabajar con gente, con chicas, con personas, cambiar historias de vida seguramente? Sí, sobre todo eso. Sobre todo muchas historias de vida, tengo muchos mensajes, testimonios, ¿verdad? Si quieres contar alguno, sin obviamente dar nombres, de repente sí, para que conozcamos la satisfacción de hacer lo que te gusta y que tenga también dentro eso de poder servir en tu propio trabajo. Servir y ser útil, sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, ¿verdad? Viene un día una novia, ¿verdad?, que se estaba casando en segundas nupcias y ella... Yo le sentía ya un poquito así entristecida o qué sé yo. Y me dice, quiero un vestido de novia. En serio, es para vos, felicidades, ¿verdad? Y me dice, sí, para mí es, pero así nomás. Yo quiero que sea corto, y así nomás. Yo me caso en una semana, todo así nomás, ¿verdad? Entonces yo digo, no, en el nombre del Señor, ¿verdad? Esta novia, esta mujer, se tiene que... tiene que lucir, tiene que brillar como lo que es, ¿verdad? Porque muchas veces estamos tan engañados, como dije, ¿verdad?, por los cánones de belleza o por los cánones, ¿verdad?, que el mundo nos pone, ¿verdad?, las estructuras o estereotipos que el mundo nos pone. Bueno, lo que sí, que esta novia, en vez de llevar un vestido corto, terminó llevando un vestido largo. Luego, en vez de usar championcito, porque quería usar championcito para su noche, para su fiesta de bodas, ¿verdad?, terminó usando un tacón alto, personalizado, bordado. Y el agradecimiento de ella realmente en el espíritu fue lo que más a mí me dio satisfacción, ¿verdad? Uh-huh. Que ella reconoció que realmente ese era su sueño verdadero. O sea que de verdad había algo más profundo en ella. Mucho más profundo, sí. Se pudo trabajar. Qué lindo poder tener eso, ¿verdad? Que sí, poder trabajar. Ese acceso, digamos, ¿verdad?, a las personas. Ese acceso, sí. y tener un punto tipo atractivo, porque imagínate, ¿a quién no le gusta vestir, ir a un lugar, a elegir vestido y encontrar todo esto otra vez? Debe ser realmente maravilloso, Mónica. Y contame algo, ¿a dónde quieren llegar? O sea, yo sé que hoy estás trabajando en lo que te gusta, pero ¿a dónde querés llegar? ¿Cuál es tu objetivo con la Reina Esther? Bueno, yo quiero aclarar antes que nada que yo no soy una fanática de Dios, ¿verdad? Pero sí he entendido de que cada día trae su propio afán. Sí. Y de que el Señor nos pone a cada uno aquí en la tierra, ¿verdad?, para estar al servicio de los demás. Entonces, yo, mi proyección a corto, mediano, largo plazo es siempre hacer lo mismo, ¿verdad? Servirle a las personas con la cantidad de locales, cantidad de servidores que tenga según la voluntad del Señor. Realmente no me afano, no me preocupo, pero sí me ocupo de lo que cada día me trae. Qué espectacular. Sinceramente. Un día a la vez. Un día a la vez. Bueno, tenemos que ir a un corte. Hermosa la historia que estamos conociendo, la historia de Mónica. Tiene muchísimo más por contarnos, así que te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a un breve corte y después del corte ya volvemos.
de vuelta, señoras y señores. Arrancamos nuevamente aquí, Mujer Brillante. Seguimos con esta entrevista de esta tarde. Está súper, pero súper interesante. Está con nosotros Mónica Acuña. Mónica, nos quedamos entonces charlando un poco de lo que es el emprendimiento, de todo lo que significa no solamente hacer un emprendimiento, sin tener tu propia empresa, sino que a través de ella poder servir, cambiar historias de vida, profundizar la historia de las mujeres, que nosotras somos tan realmente profundas. Complejas. Esa es la palabra, ¿verdad? Profundas, complejas, multifacética. Podemos encontrarle un montón de adjetivos a las mujeres. En fin, yo quiero conocerte también a vos, Mónica, porque siempre detrás de una mujer brillante hay una hermosa historia de luchas, de triunfos, de caídas, de sobreponerse, que hace que una mujer finalmente pueda ser quien es, ¿verdad? Entonces, contanos un poco, Mónica, ¿cómo arranca Mónica, digamos? Termina el colegio, va directamente a la facultad. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo te criaste? ¿Con quién vivías? Todo eso pues, nos dice algo también para nosotras de repente que podrían estar pasando lo mismo, nuestras televidentes. Entonces, contanos un poco, nosotros somos todo oídos. Sí, vengo de una familia funcional, normal, a lo que la sociedad le etiqueta funcional. Vivía con mis padres, mis hermanos, tengo dos hermanos mayores, tengo un hermano menor. Tuve una infancia muy feliz. La mayor parte de mis vacaciones de verano las pasaba en Carapeguá con mi abuela. Mi mamá es carapegüeña, mi papá es asunceno. Entonces ella, mi abuela, marcó mucho el carácter que yo tengo también, ¿verdad? De ser así, luchadora, cuña guapa, ¿verdad? Ajá. Ella tenía un carácter fuerte, ella se autoabastecía, ella tenía su, digamos, su establecimiento, ¿verdad? Entonces, yo me gozaba mucho de la compañía de mi abuela, ¿verdad? También mis padres marcaron mucho, mostrándome, ¿verdad?, que el trabajo es honroso, nos dignifica, la honestidad sobre todo, la sinceridad sobre todo, nos guste o no nos guste. Esos valores que realmente marcan, ¿verdad?, la personalidad del ser humano, ¿verdad? Totalmente. Sí, luego sí, yo tuve un quiebre de mi personalidad a los 10 años con un suceso emocional un poquito fuerte, ¿verdad?, que está muy de moda en estos tiempos finales, ¿sí? Al que le llamaban antes Yacilla Teré o el bombero, bueno, a mí me tocó realmente de una forma personal, ¿verdad? Y eso marcó un quiebre. Específico, ¿verdad?, en mi caminar, ¿verdad? Entonces, como que yo me volví de ser una niña muy alegre, muy extrovertida, muy creativa, me volví en una persona muy ensimismada, de repente rebelde, ¿verdad? Y fue así, terminé el colegio con buenas calificaciones, me gustaban mucho las matemáticas, no me gustaban las lecciones leídas. ¿No te gustaban? No me gustaban, pero hoy soy una apasionada de la lectura. Cómo Dios realmente nos devuelve nuestra identidad, ¿verdad? Porque como te digo, a partir de ese momento yo me volví diferente. Y bueno, fui abanderada en el sexto grado, en el sexto curso, lo que era en esa época, ¿verdad? Y luego al salir del colegio, a mi mamá le gustaba mucho la carrera de odontología, porque ella siempre decía que esa es una carrera linda para la mujer va a trabajar en su casa. A todas nos dijeron lo mismo, creo. Todas las mamás son así, siempre piensan en eso, ¿verdad? En estar con los niños, ¿verdad? Que yo creo que es muy válido, ¿verdad? Pero a mí no me gustaba. Igual, para darle el gusto a mi mamá, yo estudié el ingreso al cursillo de odontología y evidentemente no ingresé, ¿verdad? Porque no era lo mío. ¿Era un año, verdad? No, estudié con el sexto curso y luego en marzo o abril creo que fue el examen, sí, de aquella época. Luego, como no ingresé, yo fui a una carrera realmente totalmente comercial, que es la de ingeniería comercial, que sí me gustaba, y empecé a trabajar en el banco. Pero no empecé a trabajar en el banco como... ¿Puedo decir el nombre del banco, verdad? No, en un banco. Pero no como funcionaria, sino que como profesora de inglés, porque tengo conocimientos. Entonces, era profesora del nivel de beginners, ¿verdad? El nivel inicial, digamos. Y era muy simpático porque yo tenía 18 años y mis alumnos tenían 40, 45, 50. ¿Qué pensabas en ese entonces, esa experiencia? Me divertía mucho, ¿verdad? Porque había tanto respeto, pero al mismo tiempo tan buena onda, ¿verdad? Y pasábamos muy bien y las clases empezábamos a las 6:30 de la mañana y terminábamos a las 7:30, hora en la que se empezaba ya a preparar toda la gente. Qué espectacular.
Sí. Me imagino que habrás aprendido mucho en ese interín, ¿verdad? Porque sí. 19 años de tratar ya con adultos. Sí, y ahí fue que una de mis alumnas, ¿verdad?, me dijo que el gerente general estaba necesitando un asistente que hablara inglés para las traducciones y todo eso, las transacciones internacionales. Entonces, digamos que el idioma me abrió la puerta para trabajar en el banco, ¿verdad? Entonces, paralelamente a estar en la asistencia de gerencia general, estudiaba de noche ingeniería comercial. ¡Qué genial! Encima sí. Trabajar en el banco, hasta ahora creo que es lo máximo, así tipo sí. Para empezar era buenísimo. Sí. Yo empecé muy bien realmente mi carrera económica, vamos a decirlo ahora. Pero luego en el camino me cansaba mucho, ¿verdad? Porque estaba todo el día en el banco, luego la facultad, entonces llegué al tercer año de ingeniería comercial, lo tuve que dejar, pero sí aposté justamente al comercio porque yo vengo de una familia de comerciantes y con el primer dinero ahorrado que tenía, junto con mi hermano mayor, hicimos una inversión y compramos una estética que estaba a la venta. Ah, y fue ahí que incursioné en lo que realmente a mí me gusta, el contacto con las personas, ¿verdad? Que yo pensaba que no era así, ¿verdad? Llegué una época a hacerme el test, ¿verdad?, psicológico, ¿verdad?, de vocacional, y me decían marketing, relacionamiento, y decían no, nada que ver, no es lo mío. Pero cuando compré la estética, yo entendí que realmente sí me gustaba realmente relacionarme con las personas y servirles. Ahí descubriste eso. Ahí descubrí, estudié cosmetología, aparatología, todo lo que sea la parte estética, corporal y facial. Hoy soy aparatóloga, sí, también. Y ahí arrancaste, bueno, tu contacto, y era solo mujeres, ¿o eran...? Era unisex realmente, pero muy pocos varones en esa época se cuidaban, no tanto como en estos tiempos, que realmente la imagen vende mucho, entonces uno se ocupa mucho de su imagen exterior. Qué espectacular, yo no te puedo creer. Entonces ahí ya arranca tu contacto con las mujeres. Ahí empieza. Y después de eso, ¿qué pasó? Después de eso, hablando de mi actividad comercial, ¿verdad? Me dedico a lo mismo durante unos años más, luego hago un viaje, ¿verdad?, porque mi papá había ido a Suiza con una propuesta de negocios y pasaban los años, mi papi no venía, entonces yo le extrañaba mucho, ya le extrañábamos y era como que ir a traerle de las orejas, ¿verdad? Y realmente fui, estuve por ahí, conocí Europa, muy lindo, tuve una buena experiencia y... ¿Vino papá? Papá vino después y yo me quedé. ¡Ay, no! ¡No era! ¡No te puedes creer! Sí, es que el Señor muchas veces nos lleva a ciertos caminos que no están... Nuestros planes. En nuestros planes y ni imaginamos ni pensamos, pero todo es para pulir nuestro carácter y a prueba de fuego siempre como el oro refinarnos, ¿verdad? No están nuestros planes, pero sí están sus planes. En sus planes, que es lo mejor. Sí, qué genial. Bueno, ¿y te quedaste allá? Me quedé 3 años. ¿Y habrá, qué hiciste allá? Sí. Contanos un poco. Inicialmente, durante un mes, fui empleada doméstica de una casa, pero la señora no me veía a mí como doméstica. O sea, realmente yo me quedé porque era muy terca. Y mi mamá me dijo, no te vayas, yo sí me voy, ¿verdad? Entonces, como no quería venir así a Paraguay, ¿verdad?, sin haberle traído a mi papá, entonces yo me quedé, ¿verdad? Ajá. Y la señora, la dueña de la casa, ¿verdad?, que recuerdo que era, se llama La Moraleja, donde vivía Rocío Jurado, la cantante tan famosa, ¿verdad? Me decía, es que yo no te veo a vos como una asistente, me decía ella, ¿verdad? Y sí, no importa, pero yo igual te sirvo. Y yo hacía todo lo que podía. Y me decía, pero me encanta tu comida, me encanta todo, pero contame tu historia. O sea, le parecía raro porque yo estaba ahí, ¿verdad? Pero yo quería experimentar realmente. Luego de ahí ya pasé, ¿verdad?, a conocer a otras personas, ¿verdad? Porque notaban el potencial que yo tenía. Y luego ya alquilé, me rentaron. Al principio, a cambio, un predio que tenía las máquinas que lavan automáticamente los autos, ¿sí? Era un lavadero de coches. Entonces, lo que yo tenía que hacer es explotar ese lugar y darles a ellos un cierto porcentaje de la ganancia. Ah, ya. ¿Iba a ser la administradora? Administradora. A los 3 meses ya necesitaba una ayuda, entonces un marroquí llamado Ali fue mi primer funcionario ahí. Sí, ah, en el lavadero. Sí. ¿Y te quedaste en el lavadero? Me quedé en el lavadero hasta venir. ¿Hasta venir? Hasta venir, sí. ¿Y por qué tomaste la decisión de venir? Y porque mi mami se fue a traerme de la oreja. O sea, ustedes hay que traerle todo sí. De la oreja. Sí, le invito a mi mamá, ¿verdad? En España nace mi primera hija, se llama Tiana, tiene 13 años, casi 14. Y mi mamá me dice, llevas una vida muy sacrificada, porque es cierto, trabajaba muchísimo, trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué edad tenías, Mónica? Yo tenía 24 años ya cuando, 24, 25, 26. Hasta los 27 años. ¿Y estabas allá?
y estaba ahí y me gustaba porque yo sentía que le estaba honrando a mi mamá, a mi familia, haciendo lo bueno, o sea, ganándome mi dinero, porque siempre fui muy sobreprotegida también, dicho sea de paso, ¿verdad? Mis padres siempre nos enseñaron también las herramientas para ser independientes, pero ellos nos cuidaban mucho. Claro. Y ya me sentía como libre. Entonces, ¿y vos querías como servirle a ellos, demostrarles a ellos mi valía, que ¿verdad? Que se sientan orgullosos. Sí, sí, sí. Creo que llega una etapa en nosotras, en la mayoría de nosotros, los seres humanos, en que queremos demostrar eso, los que fuimos criados, qué sé yo, con buenos principios. Sí. Como que es una sensación natural en el ser humano. En el ser humano, supongo, sí, ¿verdad? Es natural. Y también estando allá yo me di cuenta, ¿verdad? Porque España no es un país fácil para la mujer. Vos te descuidaste, quitarle el pasaporte y ya te llevan a tráfico. Entonces, sí, y mismo tus propios paisanos, yo he visto eso y he vivido muy de cerca. Entonces, es como que ahí vos te sentís confrontada realmente con esos valores que han plasmado en vos tus padres, ¿verdad? Por más que vos siempre fuiste rebelde y no quisiste escuchar, ¿verdad? Porque es importante escucharle y honrarle a nuestros padres, porque uno de los mandamientos del Señor es honra a tu padre y a tu madre para que tengas una buena y larga vida. Sin embargo, no entendemos que es el único mandamiento con promesa de tener una larga vida, o sea, una vejez buena incluso y una muerte en paz, ¿verdad? No, digamos, dolorosa, tediosa, ¿verdad? Y una buena vida sin muchos sobresaltos, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando maduramos, y yo creo que el Señor siempre tiene su tiempo con cada uno, nos cae la ficha, ¿verdad? Y bendito sea el Señor que a su tiempo Él llegó a mi vida también, ¿verdad? Porque yo me quedé en rebeldía en España, ¿verdad? He pasado frío, mis manos lavando los vehículos, se me rompían, se me partían las manos, las orejas. ¿Cómo no te veo lavando? Sí, nadie me ve. Yo tengo fotos, tengo todo, y es algo que realmente no pensé que iba a terminar hablando de eso, pero bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Y tengo las fotos que en la próxima oportunidad puedo. Pero eso es súper interesante porque también se ve la faceta de, no quiero decir que los hombres por supuesto son re capos, re campeones, pero también que cómo la vida puede moldear y cómo puede llevarnos a hacer cosas que no nos imaginamos, ¿verdad? En nuestros planes nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos hecho lavar autos. Jamás. Por decirte, y la situación te lleva a estar y decís, bueno, con mil gustos hago esto. Porque estoy acá, estoy aprendiendo, entonces eso es importante. Y lo que estabas diciendo también, que también me es muy interesante y quiero recalcar. Decías vos, es importante honrar a los padres, es importante tener eso y acordarse de este mandamiento y cumplirlo a la hora de tener alguna situación o alguna oportunidad de honrar a los padres. Y yo creo que hoy es un doble desafío también para nosotros los padres, porque deberíamos de enseñar a nuestros hijos estos principios. Y de verdad es importante educarnos nosotros para que ellos crezcan con estos principios, para que ellos de verdad tengan la oportunidad de acordarse. Es un doble desafío hoy en día. Antes capaz era un poco más fácil. Es una herencia que debemos dejarle nosotros los padres a nuestros hijos, porque el Señor va a pedirnos cuenta, ¿verdad? De qué hicimos con los talentos o los regalos y la herencia que Él nos dio, ¿verdad? Y nuestros hijos son un regalo del Señor, son la herencia de parte suya. Entonces, una herencia también trae beneficios, pero al mismo tiempo trae obligaciones, ¿verdad? Totalmente. Mónica, yo te quiero preguntar también, noto que sos una mujer muy sabia, una mujer instruida también en la palabra. Entonces, yo quiero preguntarte, y esto me interesa muchísimo, sobre todo en estos tiempos donde y en este mes, donde estuvimos viendo un montón de cosas en las redes sociales que atentan de repente con esta generación que se está levantando, ¿verdad? Es una generación que realmente yo creo que se encuentra en peligro. El otro día escuchaba a una de nuestras invitadas decir, no voy a decir quién, pero una de nuestras invitadas decía, yo le pedí a mis hijos que no me traigan más nietos al mundo. Así de temerosos están los de la generación antigua viendo cómo está creciendo esta generación. ¿Cómo afrontas tu rol de madre en medio de este mundo tan invasivo, tan hipersexualizado? ¿Cómo haces? Quiero que le cuentes a las mamás y tratar de extraer y de crear conciencia con respecto a este tema de nosotros los padres, nuestro rol como padres con esta generación, como abuelos, como tíos, como todo, ¿verdad? Realmente nadie nace con un manual, ¿verdad?, de procedimientos para ser papá o mamá. De hecho, existen, y escrito está, que existen las maldiciones generacionales. Es algo que tarde o temprano nos toca como hijos y le toca a nuestros hijos, a nuestra descendencia, si no nos paramos y no tomamos con seriedad la palabra de nuestro Creador. Porque solamente quien nos creó es quien nos puede realmente enseñar cómo administrarnos a nosotros mismos y administrar a nuestros hijos.
Entonces, bueno, mi vida de mamá empieza muy temprano y sobre todo con un devocional, ¿verdad? Nos preparamos temprano, ellas se preparan para el colegio. Trato de hacerlas muy independientes porque siempre digo, el día que yo les falte, yo quiero que ellas puedan valerse por sí mismas, ¿verdad? Mucha gente lo ve como algo malo, pero otras personas lo valoran y realmente yo hoy digo que mis hijas tienen 11 y 13 años, pero son súper independientes. Claro que hay que insistirle, arregla tu cama, barre, repasa, ayúdame con los cubiertos, pero yo sé que estoy sembrando una semilla que va a dar un buen fruto el día de mañana. Aparte, entre paréntesis, digo que hoy en día es muy difícil contar con la ayuda, ¿verdad?, de una persona en la casa fiel. Las domésticas de repente no tienen mucha estabilidad laboral, entonces un día tenés, otro día no tenés, porque no le gustó o que le dijiste que no limpió esto hace 5 días. Entonces, yo pienso que lo mejor que podemos hacer a nuestro hijo es sembrar eso, ¿verdad? Independencia. Claro, una independencia, pero no una autosuficiencia de Dios. Lo primero que debemos enseñarles es la dependencia de Dios. Hacemos un devocional, reflexionamos, oramos y cuando ellas salen, ¿verdad?, para subir al transporte, yo las consagro al Espíritu Santo, que es el que está aquí dándonos la convicción de pecado, sobre todo de juicio, de justicia, porque como estás diciendo, está todo muy hipersexualizado, está todo muy pervertido. Entonces, no me canso yo de orar todo el día, andando por el camino, como dice la palabra, al acostarme, al levantarme y de hablarle a mis hijas. Muchas veces con mi cansancio tal vez no les hable de una forma muy adecuada, amorosa, pero ellas entienden y saben realmente que es mi afán de que a ellas, ¿verdad?, no les toque la maldición generacional que a mí sí me tocó, ¿verdad? Y puedo decir que mis hijas son nenas muy entendidas, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor me da ese favor y esa gracia que mis hijas me escuchan, ¿verdad? Tienen las rebeldías propias de la edad, pero son nenas que también tuvieron sus golpes, ¿verdad?, ya a su corta edad de la vida, porque hemos pasado por un desierto muy fuerte, que fue después de lo que te estaba contando, ¿verdad? Pero ellas aprendieron a forjar su carácter haciendo tipo el filtro entre lo que dice Dios y dice el mundo. Y se quedan ahí y cuando yo veo que está el espíritu de confusión, vamos a llamarle, que le está paralizando, yo estoy velando, entonces puedo discernir que ellas están en una situación en la cual me necesitan. Es tan importante escuchar este tipo de consejos y consejos de una madre, ¿verdad? Y sobre todo en edades tan críticas como sí. Son 11 y 13 años, ¿verdad? Sí. Donde están en juego un montón de hormonas también que sí o sí hacen parte del proceso de crecimiento tanto de una mujer como de un hombre. Entonces es importante atender estos consejos, pero lo primero que nosotras tenemos que hacer, y te digo a vos mamá que de repente estás preocupada por tus hijos, es instruirte vos misma, a partir de ahí recién vas a poder instruir a tus hijos. Y el mejor manual de instrucciones es la palabra de Dios, no hay otro manual. A partir de ahí podemos ir rebuscándonos en consejos y te diría hasta expertos cristianos que te pueden ir, pero fuera de eso no te vas a frustrar. Sí, existen muchas filosofías, existen muchas corrientes, ¿verdad?, que lo que hacen es tipo idealizar la vida. Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Pero eso no le lleva al verdadero asidero, ¿verdad? De la plenitud, del gozo, de la vida, ¿verdad? Y del encontrarse con la identidad, ¿verdad?, inicial que el Señor puso en nosotros, ¿verdad?, en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Qué interesante todo lo que estamos hablando. Tenemos que ir a un breve corte, pero impresionante todo lo que estamos hablando. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de todas las redes sociales, porque estamos en las redes sociales. Haz tus comentarios, haz tus preguntas si quieres, de repente no hay ningún problema. Y después del corte te respondemos. Ya volvemos. We'll be right back.
de vuelta, señoras y señores. Estamos viendo algunas imágenes de Mónica en pleno laburo, a full. Sí. Me dice ella, ¿viste cómo soy cuando trabajo? No me quedo terrible. Sí. Todas somos así, ¿verdad? Todas sí. Así, como que estamos en nuestra salsa, sí. Como se dice. Bueno, Mónica, quiero que me digas, estuvimos hablando muchas cosas en el bloque anterior, cosas realmente profundas, importantes de hablarlo entre mujeres, también entre mamás. Y quiero que me cuentes ahora tres situaciones que te impactaron en la vida. Me piden tres momentos más brillantes de tu vida. A ver, ¿qué se te ocurre si te hago esta pregunta? Sí, indudablemente, vuelvo a decir que no soy fanática, pero sí puedo, soy el testimonio vivo, ¿verdad?, de que mi primer encuentro con Cristo fue algo que marcó un antes y un después, pero ya para bien en mi vida, ¿verdad? Yo vengo, como les había comentado, de un suceso, digamos, de abuso, ¿verdad?, que es lo que más hoy en día está sucediendo en nuestros adolescentes, niños, entre familiares, no familiares, extraños, jardinero. Entonces, terrible lo que hace. Es muy feo, es muy terrible, porque la persona que lo hace también ya viene con una línea generacional y habiendo sido también abusado. O sea, yo hice un estudio muy profundo después de lo que a mí me sucedió y después de conocer a Cristo, ¿verdad? De cómo son las maldiciones generacionales, ¿por qué? O sea, tuve mucha intriga realmente y el Señor respondió todas mis preguntas. Y bueno, el Señor me devolvió mi identidad. Sigue forjando mi carácter, porque como te digo, forjé un carácter bastante así independiente, autosuficiente, dominante, me defendía de todo siempre, ¿verdad? Pero el Señor puso en mí su amor, su misericordia, puso sus ojos sobre mí y sus oídos atentos a mis oraciones, y puedo decir que en cada situación que voy atravesando, porque las pruebas no nos faltan, ¿verdad? A redimidos o no redimidos por la sangre de Cristo, no les faltan las pruebas al ser humano, y puedo decir que cada vez que atravieso por una prueba muy fuerte, que antes, la Mónica de antes hubiera actuado de una manera, lo estoy actuando de otra forma, ya con mi mirada puesta solamente en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de mi fe, de mi realidad, ¿verdad? Y me relajo, no me afano por nada, sino que le presento a Él en acción de súplica, ruego, y bueno, y realmente también tratando siempre de estar en obediencia, ¿verdad? Porque la obediencia es lo que también cierra la puerta a todo ataque, a todo toque del enemigo. El enemigo siempre va a tocar, ¿verdad? Pero la desobediencia es lo que abre, es la ventanita que abre, que abrimos, o la puerta que abrimos para que él ingrese. Es como el poder legal que le estamos dando a Satanás, ¿verdad? Al que está gobernando, como escrito está, este mundo, ¿verdad? Para que él pueda hacer en nuestra vida. O sea, los chumbales de él no vamos a poder evitar, pero sí lo que podemos mejorar es nuestra actitud ante esas leves tribulaciones, ¿verdad? Que realmente añaden mayor peso de gloria, como dice la palabra. Porque conocerte a vos misma, lo que vos eras antes del pecado que te hicieron o que hiciste también, porque somos libres y tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Y luego conocerte hoy de cómo reaccionas, de cómo dimensionas las cosas, te da gozo y te da plenitud y sobre todo mucha paz, ¿verdad? Así es, de hecho que cuando el Señor llega a la vida uno es como que restaura cada área de tu vida, sí. Te da una identidad nueva, como estabas diciendo, te da un carácter nuevo, te cambia los gustos, ¿verdad? Sí. Te puedo decir por convicción propia, te cambia los gustos. Y vos decís, de verdad te cambia los gustos. O sea, en lo que antes te gozabas, hoy en día ya lo querés lejos. No es algo que te obliga, no es fanatismo, como sí. Muchos dicen. Sino que muchas veces dicen, te lavaron el cerebro. Gracias a Dios me lavaron el cerebro de tanta basura que tenía en sí. Mi cerebro. Es que escrito está, ¿verdad? Jesús dijo en el momento que él iba a partir, él dijo, ha llegado mi hora. Porque viene el príncipe de este mundo a gobernar aquí, él nada tiene que ver conmigo. O sea, es menester que yo me vaya, yo ya cumplí mi misión aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Que lean la palabra, que lo único que le vas a abrir el entendimiento es leer la palabra y lo que le va a convencer ya es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y me preguntan, ¿verdad? Porque tengo una tarea muy evangelizadora, yo siempre donde voy, ¿verdad? Y realmente, a mucha gente, pasa que nosotros venimos de culturas religiosas muy arraigadas y hacemos cosas que culturalmente nos enseñaron, ni siquiera hemos entendido el porqué, pero lo hacíamos, ¿verdad? Que es mi caso, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, ¿verdad? Yo pude realmente acceder, ir, porque tanto me invitaron y fui a la presencia del Señor, ¿verdad?
Entonces ahí es cuando nosotros se cae el velo, se rompe la cortina que nos impedía ver, ¿verdad? Dimensionar realmente el camino del bien, el camino del mal, ¿verdad? Cierto, aunque nosotros no conozcamos al Señor en su totalidad, igual el Espíritu Santo nos quebranta y nos dice, estás pecando, estás haciendo lo malo. Pero cuando le conocemos al Señor, leemos su palabra y tenemos la palabra de Dios, que es un espejo y que nos muestra dónde estamos, tenemos la arruguita, dónde tenemos el lunar, dónde tenemos el defecto, es como que nos maravillamos y también nos asustamos, ¿verdad? O sea, que es dual, ¿verdad? Y recuerdo cuando fui a mi encuentro con el Señor. ¿Cómo fue eso? Contame un poco. Sí, tristemente, ¿verdad? Bueno, es también otro testimonio. Yo ya estaba con mi esposo, estoy hace casi 8 años con él. Y, pero eso no era lo triste, por favor. No, eso era lo mejor, es lo mejor de lo mejor. Pero en ese proceso, ¿verdad? El chofer que nos servía, ¿verdad? El chofer de la familia, hizo un acto, gracias a Dios, no cumplió el cometido, ¿verdad? De llegar al abuso con mi hija, pero le mostró imágenes, ¿verdad? No apropiadas para su edad. Entonces, como que el enemigo estaba queriendo, ¿verdad?, tocar también mi descendencia. Y recuerdo en ese entonces que yo tenía una consejera que se llama Magdalena, que le mando un enorme beso, le amo, y ella me decía, Mónica, tenés que irte a la iglesia, busca un grupo, pero yo me voy a la iglesia. No, busca un grupo entonces para leer la Biblia, me decía ella, ya me respetaba mucho, ¿verdad? Y le decía, bueno, pero lo que pasa, Magdalena, es que yo abro la Biblia y tengo sueño, le decía, ¿verdad? Pero esa es una astucia del enemigo que nos trae un espíritu de... Entonces me decía, busca a Mónica, y en ese proceso que ella tanto me insistía, porque ella era mi consejera en todo, cuando eso yo no tenía todavía el consuelo del Señor, ¿verdad? Y es una consejera cristiana, pero nunca ella me insistió, me predicó nada, sino que ella siempre con palabras sabias, ¿verdad? Entonces yo buscaba de ella, cuando sucede eso, voy, Magdalena, pasó esto, ahí está. ¿Te acuerdas que una vez me preguntaste la maldición generacional? Me dice, sí, anda a buscar la respuesta, eso es la maldición generacional, me dice. Entonces, yo te digo que de ahí no vas a salir y no vas a salir. Busca una iglesia que te prediquen solamente la palabra de Dios. Y le hice caso, fui obediente. Cosa que a mí me costaba mucho hasta ese entonces. Yo era muy rebelde, en serio. Porque estaba muy lastimada y bueno. Entonces voy y recuerdo antes de entrar a la iglesia, ¿verdad? Que decidí ir, le digo a Dios. Yo te digo una cosa, Dios. Le digo, si yo llego a escuchar algo que a mí no me cierra, yo salgo corriendo, pero voy a entrar. O sea, es como que hice un negocio con Dios, ¿verdad? O sea, tipo Jacob, ¿verdad? Que él le dijo, si tu presencia no me va a acompañar, que yo no vaya, ¿verdad? Sin embargo, me fui, el Señor me abrazó desde el primer momento. Con prejuicios te fuiste, con prejuicio, ¿verdad? Me fui porque eso que acabaste, que mencionaste en el bloque anterior, que te van a robar tu dinero, te van a lavar el cerebro, ¿verdad? Y cosa que yo realmente antes así discutía luego en mi infancia de cristiana, ¿verdad? Pero luego ya ahora entiendo y le miro con misericordia a esa persona que no entiende nada más que a través de todo el cumplimiento de la palabra viene la bendición, ¿verdad? Qué espectacular lo que estamos escuchando y me siento muy identificada porque yo me acuerdo que la primera vez que yo iba a entrar a la iglesia, yo le dije al Señor, si este no es el lugar, discúlpame, porque yo venía muy de una cultura religiosa también. Entonces creemos que no es el lugar, sí. Pero no sabemos realmente dónde es el lugar, ¿verdad? Pues no nos enseñaron, pues. Pensamos en nuestro... Entonces yo no sabía que yo ya estaba orando y le digo, Señor, si no es mi lugar, mostrame. Me mostró que era el lugar donde siempre tuve que estar. Bueno, llegamos al final del programa, no nos queda tiempo y esto pasa siempre. Una hora es muy poco para hablar entre mujeres. Y quiero entregarle este obsequio a nuestra mujer brillante. Gracias por contarnos tu historia, por abrirnos tu corazón. Gracias, gracias, gracias. Por permitirle a la audiencia inspirarse a través de tu historia y contarle y decirle si sí se puede. Se y puede. El único secreto, no hay ni secreto, el único camino es de la mano del Señor. Amén. Es así. Gracias, Mónica. Encantada, un placer. Esperemos poder recibirte en cualquier momento. Estamos abiertas para todo. Nos despedimos, señora. Nos despedimos, señor. Nos vemos mañana puntualmente a las 18 horas. Que Dios les bendiga. Un beso. Chau, chau.